la dará más cordial bienvenida en conjunto con Caridad Carbona. Esta rueda de prensa que estamos convocando a los medios, aparte de saludarlos, es para presentar el nuevo proyecto que tiene los hoteles Misión a toda la República Mexicana, pero prácticamente pues estamos aquí nosotros iniciando con el hotel de casa, la Misión de Hoteles de Casa, y dar la oportunidad de presentar la gastronomía mexicana, regional, y aquí representada con tres tipos regionales de barbacoa que ahorita les van a comentar aquí mis compañeros. Muchísimas gracias, Claudia, chef. Aquí también nos dando la oportunidad de tenerte. Y pues se trata de eso, ¿no? De avanzar y darle la identidad gastronómica que tenemos en nuestro precioso país, darle la fuerza a lo que es la región norte con estas ricas barbacoas, y más que nada impulsar nuestros restaurantes muy buenos, el Polvito, el nuevo concepto. Y pues no me queda más que pasarte el micrófono para que nos puedas platicar de lo que, en qué consiste los sabores de México. Buenos días a todos. Antes que nada, pues bienvenidos, como dice Antonio, a esta su casa. Estamos muy contentos. De hecho, es un nuevo lanzamiento de este concepto de cocina regional del Pueblito. Es un concepto que se estandarizó en toda la cadena. Actualmente tenemos 50 hoteles en la República Mexicana. El ADN de Hoteles Misión es representar la mexicanidad. Somos embajadores de la mexicanidad. Uno de nuestros lemas es el arte de la hospitalidad. Creo que estamos todos de acuerdo que los mexicanos somos bien conocidos mundialmente por ser muy hospitalarios. Entonces es lo que queremos que nos distinga a nosotros como cadena hotelera. Somos completamente mexicanos y estamos muy comprometidos con el turismo nacional, dentro de los cuales apoyamos en todo el año. Tenemos un calendario de eventos culturales, gastronómicos y artesanales. Entonces hoy tenemos lugar a un evento gastronómico, como bien mencionaba Tony, es el buffet de barbacoas que se inaugura el día de hoy aquí en el restaurante Pueblito. Está abierto para todo público. La intención es, como bien menciona, tener más lugares, más opciones aquí en la comarca lagunera, a donde las familias puedan asistir. Por lo general, todos, yo creo que los que estamos aquí en esta mesa, nos preguntamos el fin de semana, ¿a dónde vamos a ir a desayunar? Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Entonces, esta es la idea, que tengan un lugar más de todos los que ya hay. Hay muchos, me da muchísimo gusto ver cómo se ha levantado Torreón a partir del año pasado. Hay mucho crecimiento, mucho desarrollo, muchos jóvenes empresariales que están apostando en lo que es restaurar. Y entonces nos unimos a ese ímpetu, dándole pues ahora impulso al restaurante Pueblito. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias. Para platicar más de este tema, pues le vamos a pasar a la palabra. Sí, gracias, Claudia. Gracias, Tony. Bienvenidos a todos. Para mí es un gusto recibirlos aquí en su casa. Y bueno, como mencionan mis compañeros, hoy empezamos con una nueva etapa en varios sentidos aquí para el restaurante. Empezamos con una barra de barbacoas. Créanme que es un proyecto que ya tiene tiempo planeándose. Me tocó por ahí darme la vuelta a Querétaro, a Guadalajara, a otras partes del país para ver precisamente cómo se preparaba, cómo se servía todo este tipo de barbacoa, ¿no? Entonces, traemos algo novedoso aquí para la plaza, que es la barbacoa de Borrego, que como ustedes saben tiene un sabor muy característico, muy típico, y se prepara con otras de maguey. Lo estamos haciendo en los lugares de Entonces, como que son los tres lugares
este lugar, regularmente tenemos una reunión de familias, como fue este, durante un tiempo para atrás. Traemos unos proyectos para el restaurante, proyectos para hacer café de la tarde, la hora de la comida. Entonces, como les digo, estamos empezando realmente con una etapa nueva de restaurante. Ojalá y ustedes nos puedan acompañar, puedan pasar por ahí la voz a la gente que conozca para que vengan y nos disfruten. Es un ambiente totalmente familiar. Y como les digo, pues vamos a tener un momento en la zona de la ciudad, que pueda ser un paso a la bonita, un punto importante, un punto de reunión. Bueno, para mí será un gusto realmente recibirlos y tenerlos por aquí para ustedes. Gracias. Instalaciones del Hotel Misión, sobre todo teniendo el gusto de saludar a Claudia Checopieri, que es la coordinadora de relaciones públicas del concepto que tiene Hoteles Misión. ¿Cómo estás, Claudita? Muy contenta de tenerlos a ustedes aquí en casa. Gracias. Sobre todo que nos invitaste a una degustación de un nuevo producto del restaurante Pueblito que está dentro del Hotel Misión, que está abierto al público. Así es, el día de hoy dimos por inaugurado el buffet de barbacoas aquí en el restaurante del Pueblito. Estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos del público. Muchas gracias por acompañarnos, creo que sí les gustó. Por ahí ya había algunas muestras. Sí, sobre todo con nuestro productor Aquiles Pamanis, que le cambió la textura a la camisa, pero no dejó de probar ninguna de los productos que tienes, que te traes tú estas recetas de otras partes del país. Fíjate que se hizo un tour, el chef, el gerente general de aquí del hotel, se dieron la oportunidad de visitar cada uno de los estados para traerse precisamente esa identidad, no perder la gastronomía mexicana tal cual es. Es un espejo el que nos trajimos, muy contentos con el resultado, como te decía anteriormente. El sabor creo que se pudo demostrar hace rato en la degustación. Y pues es un pedacito de México el que queremos traer aquí a Torreón. Es degustación de barbacoa lo que tuvimos, pero de aquí en adelante, los fines de semana, quien quiera llegar aquí al Hotel Misión y al restaurante del Pueblito va a poder disfrutar de estos platillos como parte del servicio que ustedes dan. Así es, el restaurante del Pueblito está abierto a todo público. Todas las personas que nos están viendo ahorita en su casa, cuando tengan oportunidad de visitarnos, las puertas están abiertas para todos. Hay un buffet de desayuno diario de lunes a viernes. El horario es de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Y los fines de semana estamos inaugurando este nuevo concepto de buffet de barbacoas. Se alarga un poquito el horario, es de 7 de la mañana a 2 de la tarde, por aquellas personas que nos levantamos un poquito más tarde el fin de semana, sobre todo porque está enfocado mucho a las familias. Ya ves que los sábados o domingos las familias buscan un lugar de reunión, entonces por eso es que estamos alargando un poquito el horario. Y pues están todos invitados aquí al restaurante y al hotel también. Sobre todo déjame decirte que a mí lo que me encantó fue a la llegada de ustedes aquí a la comarca lagunera con el concepto Hoteles Misión, el que tomaran un edificio tan tradicional para la laguna y le dieran este concepto, esa calidad, los servicios que va desde congresos, convenciones que se pueden hacer aquí porque tienen diferentes salones, hasta el hospedaje. Entonces es importante invitar a quien nos esté viendo, a quien le guste venir a visitar Torreón, a que se hospede en el Hotel Misión. Así es, estamos muy contentos, es un compromiso muy grande. Este hotel es emblemático aquí en la comarca lagunera, ya tiene, creo, aproximadamente el edificio unos 30 años, tiene mucha historia. Estamos muy contentos. Hace 3 años llegamos aquí como marca Hoteles Misión con esa remodelación. El ADN que nosotros tenemos como marca es la mexicanidad, entonces no perdemos ese detalle tanto en habitaciones, instalaciones y obviamente en la gastronomía. Entonces, para todas aquellas personas que tengan algún viaje, ya sea por negocios, familiar, o que vengan solamente de paseo, porque también hay unos lugares muy bonitos aquí en Torreón que conocer, pues esta es su casa. Aquí los estamos esperando en el Hotel Misión. ¿Nos puedes dar orientación de teléfonos, en dónde podemos nosotros hacer reservaciones? Sí, mira, estamos ubicados en la avenida Paseo de la Rosita número 910, en Colonia Campestre La Rosita, aquí en Torreón, Coahuila. El teléfono del hotel es el 729-4300. También pueden hacer sus reservaciones al 01800
900-3800 o bien en la página de internet que es www.hotelesmision.com.mx. Ahí encontrarán una fotogalería de todas las propiedades que tenemos. Ya son 50 hoteles a nivel nacional. En el extranjero solamente contamos uno en McAllen, Texas. Y cualquiera, desde ahí puedes ingresar, escoges el destino, le das en siguiente y ya te aparecen las tarifas. Es muy fácil hacerte desde ahí tu reservación. Ya lo sabes, si va a hospedar a alguien aquí en Torreón o si va usted a visitar Torreón, venga a los hoteles Misión. Te vamos a pedir que nos des el favor, más bien la oportunidad, de recorrer las instalaciones y podérselas mostrar a los televidentes de qué pueden disfrutar y qué agradable es estar en los hoteles Misión. ¿Te parece? Claro, esta es su casa, tiene las puertas abiertas, por favor. Los jardines, bueno, el jardín ya lo conoces, está hermoso para las personas que tengan por ahí en puerta alguna boda, 15 años, graduación. Ya tú tendrás oportunidad de por medio de tu cámara dárselos a conocer y cuando quieran venir físicamente a conocerlos, esta es su casa. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy me encuentro con una invitada súper especial, Liliana Fischer, psicóloga, arteterapeuta y artista plástico. ¿Cómo estás, Liliana? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Muchas gracias y gracias por la invitación de nuevo. Liliana, nos gustaría que el día de hoy abordáramos el tema del apego. ¿Qué es el apego? Mire, el apego es la relación que se va creando desde un principio, ¿no? Desde que tú te embarazas y tienes al bebé dentro, desde ahí se empieza a crear este vínculo en donde tú ya empiezas a tener emociones, sentimientos, a desarrollar determinadas relaciones dentro del vientre, ¿no? Materno. Y los niños obviamente están sintiendo toda esta parte, ¿no? Esta parte del cariño, el estrés, la preocupación, si hay tristeza, o sea, todas las emociones la mamá las está transfiriendo directamente al bebé, ¿no? Entonces, de eso se trata el apego. Es esta teoría que se ha desarrollado. El padre de la teoría del apego es John Bowlby. El doctor Marrone, que es un doctor psicoanalista, que tiene mucha experiencia en esto porque trabajó 10 años con él, ha creado un libro que se llama Teoría del Apego, un enfoque actual, y hay varios otros teóricos que están metidos en esto, ¿no? Y realmente es una herramienta para que tú desarrolles relaciones productivas, de vínculo, en donde haya una buena energía, buenos sentimientos, y eso desarrolla en el niño pues, su autoestima, confianza, y es de la forma en que tú te vas educando a través de este vínculo en tu familia, con el papá, con la mamá, con los hermanos, en las escuelas, desarrollas, son relaciones humanas, ¿no? De eso se trata la vida, entonces de eso se trata la teoría del apego. ¿Y cómo vivir un apego saludable o sano? Mira, estábamos platicando de eso y es bien interesante porque creo que a nadie nos preparan para ser papás. Y tenemos todas las ganas y la intención de crear los mejores hijos, pero realmente es una parte que tienes que ir experimentando, que tienes que ir trabajando, que tienes que leer, que tienes que vivirla, ¿no? Porque muchas veces tenemos toda la teoría, pero realmente no la accionamos. ¿Cómo se desarrollan? Realmente con eso, con crear a seres humanos que estén bien plantados en la tierra, que tengan un medio ambiente que sea saludable, que sea seguro, que sea amoroso, que sea cariñoso. Y claro que aquí varía mucho la forma en que cada uno vamos expresando estas cosas, ¿no? Lo que te platicaba un ratito, muchas veces empezamos a enseñar desde el momento en que el bebé está respirando, un medio ambiente está alimentándose de esta interacción que se da en casa. Pregonamos muchas veces cosas y accionamos de una forma distinta. Entonces ahí viene una dualidad de valores, de moral, de cariño, de afecto, en donde se empieza a malentender esto. Entonces, ¿qué es lo que tratas? Que lo que tú dices y lo que tú crees de esencia, que es lo correcto, si es abrazar, estar muy, muy, muy junto, el decir que tienes que tener respeto por los demás, en fin, lo que vayas a enseñarle a ese niño, no nada más decirlo, sino realmente hacerlo, accionarlo en vida propia, ¿no? Porque muchas veces ese es el conflicto que tenemos, ¿no? Que vivimos una teoría que nos están recitando en la escuela, los papás, la religión, en fin, todo el medio ambiente, y la acción es otra diferente. Entonces hay un conflicto y hay una falta de autoestima, una falta de identidad de ese niño, una falta de confianza. Su medio, por ejemplo, si en público es muy cariñoso y en la casa lo regañan, le pegan o lo violentan verbalmente o no verbalmente, o puede ser de cualquier tipo de abuso, ¿no?, que se da. Entonces ese niño pues tiene esa dualidad, ¿no?, en donde enfrente de la gente actúa de una manera y en su casa recibe otra cosa. Entonces hay que partir de bases muy seguras
y esto se va dando generación con generación. Entonces hay que hacer un trabajo, y el trabajo generalmente es un trabajo de introspección individual, y ya en pareja, pues los papás ponerse de acuerdo en cómo quieren educar a sus niños para poder tener lo mejor que se puede. Todos cometemos errores, somos seres humanos y vamos aprendiendo en el camino. ¿Qué sugerencia le darías a los padres de familia que nos están viendo desde casa? ¿Cómo pueden manejar toda esta parte del apego y cómo pueden transmitir de alguna manera la seguridad, la confianza, que finalmente es lo que nos ayuda a salir adelante en la vida? ¿Cómo pudieran ellos transmitirla? ¿Qué mensaje o qué consejo le darías? Mira, generalmente lo que yo siempre he recomendado, y lo hago yo misma, es estar en trabajo continuo personal. ¿Por qué? Porque podemos ver muchas formas de decir cómo hacer las cosas, pero si uno no puede controlar a los demás, lo único que puede hacer es el cambio en ti mismo. ¿Sí? Entonces yo siempre recomiendo, si alguna persona tiene algo que le brinca, ¿no?, una banderita roja ahí de agresión, de enojo, de tristeza, de depresión, lo que sea, que lo vaya trabajando. Lo puede hacer con un terapeuta, con un psicólogo, un psicoanalista. Hay muchas herramientas, las herramientas son válidas. Fíjense bien con quién van, ¿no? Siéntanse en confianza. Es muy importante que cuando escojan a un terapeuta, un psicólogo, que haya un vínculo entre ellos también. O sea, que haya una relación en donde tiene una seguridad, que tiene confianza en esa persona, para que las herramientas que se le van a dar son las adecuadas. Y de ahí el trabajo lo va a tener que hacer el paciente. Entonces, no nada más las gentes que están locas van a terapia. Generalmente cuando tenemos ahí algo que nos está faltando, buscamos un apoyo. Entonces, ¿qué debes de hacer? Eso, el trabajo tuyo. Si tú partes de ti y tú te sientes con un alto autoestima, con confianza, feliz de lo que estás haciendo, con todos los cambios de vida, porque no es una constante en la vida esto, ¿no? Es algo que se tiene que ir trabajando, es un proceso. ¿Por qué? Porque en la vida no tenemos nada seguro más que el cambio. Y entonces, y vivir el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque generalmente vivimos de lo que fue o de lo que irá a ser. Y nos olvidamos de lo que estamos haciendo hoy. Y eso es lo único que tenemos. Seguramente lo único que tenemos es el hoy. Mañana no sabemos si vamos a estar aquí ni qué vaya a pasar. Y el pasado ya fue. Entonces, si traemos casi todos traemos una carga, ¿no? Una carga de emociones, una carga de diferentes cosas en nuestra historia familiar. Todos. Entonces, si hay algo que lo andas cargando, hay que quitarlo, hay que soltarlo. ¿Cómo? Con trabajo. Con una introspección, con un apoyo, con un acompañamiento, con herramientas, para que eso lo vayas liberando y que tú no, sin querer, muchas veces lo pasamos a los hijos, ¿no? Y ellos acaban cargando cosas de generaciones que ni conocen. Entonces, yo lo que les recomiendo a cualquiera, y especial a los papás que están educando, es esa parte de liberar y de trabajar en sí mismos para que todo eso que vayan liberando y que vayan agarrando confianza en sí mismos. Y que amándonos, que muchas veces queríamos amar a los demás, no nos amamos nosotros. ¿Cómo vas a dar amor si tú no te quieres? Entonces, empezando por uno mismo es mucho más fácil, que si el cambio lo haces en ti, la demás gente empieza a sentir ese cambio y vaya acoplándose a ese cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Liliana, sabemos que estás ofreciendo o que vas a estar presente en un taller vivencial de sexualidad en plenitud. Correcto. Nos gustaría que nos hablaras más de eso. Mira, estoy muy contenta porque viene el doctor Mario Marrone, que es el autor de esta teoría. Yo lo conocí en el DF en un coloquio internacional de psicoanálisis y me propuso, empezamos a contactarnos después de los talleres que tomé con él y de la conferencia magistral que dio, y me propuso que hiciéramos este taller. Él está ahorita por publicar un libro que se llama Sexualidad, la tuya, la mía y la de los demás. Yo hice mi tesis de psicología sobre la sexualidad porque veo que es un espacio que le falta mucho, nos falta a todos mucho en educarnos, en sentirla, en aceptarla, en vivirla. Y me refiero a sexualidad como un todo, porque cuando digo la palabra sexualidad la gente se asusta, piensa que es sexo. Y sí es parte de la sexualidad del sexo, pero no lo es todo. Nacemos seres sexuales y nos morimos seres sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente desde que naces ya tienes una identidad, ya tienes un género, ya tienes un desarrollo, ¿no? De qué es lo que vas a hacer. Ya desde ahí tus papás te empiezan hasta a hablar diferente, ¿no? Si eres niña, ¡ay, qué hermosa! Y esto. Y al niño, a ver, usted tiene que ser machito. Ya desde ahí hay una identificación, por eso, de la persona, ¿no? Y cómo se les va educando. Entonces decidimos hacer este taller que es vivencial, no va a ser conferencia, va a ser todo, lo vamos a vivir y a experimentar. Van a ser 2 días, el 12 y el 13 de marzo en la Ciudad de México, porque él viene por corto tiempo, y vamos a trabajar la sexualidad como un todo, partiendo de la teoría del apego. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a trabajar exactamente eso, tu autoestima, tu identidad, los vínculos que se dan, qué consideras que es la sexualidad, sabes lo que es la sexualidad en ti,
porque cada uno tenemos una teoría diferente y un accionar diferente. ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Cómo quieres vivir tu vida en plenitud? Estar a gusto con esta parte, ¿no? Porque cuando digo sexualidad es, tú eres una mujer sexual y sensual y erótica, y todo eso lo vamos enseñando en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de vincularnos profesionalmente y socialmente. Entonces es un todo, y eso es lo que quiero, que cada gente que tenga el interés venga a hacer un viaje hacia adentro, y es una dinámica grupal, y vamos a trabajar con técnicas como la arteterapia, que es a través de la creatividad y el arte, psicodrama, que el doctor Barrón le va a manejar todo eso, tiene mucha experiencia en eso, que es como las constelaciones, para poder liberar cosas que andamos cargando, meditación, el tantra. Entonces vamos a trabajar la sexualidad como un todo con varios elementos. La cuestión física, por si hay preguntas de eso o hay cuestiones, ahí las vamos a atender. La cuestión psíquica, que es sumamente importante, que casi nadie habla de esa parte. ¿Qué efecto tiene en ti el ser esta parte, este ente sexual, ¿no? Y cuando hay sexualidad. A los chicos, por ejemplo, las madres hablan de la parte biológica. ¿Qué pasa en ti, en tu personalidad? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes a gusto, culpable, incómodo, vulnerable? O sea, hay tantas cosas que hay que trabajar, la parte emocional, la parte espiritual, todo esto. Y para tratar de ver que esto es una conexión enorme con otro ser humano, que tenemos que entenderlo nosotros para poder conectar con esa persona y poder conectar con ella a ese nivel. Porque muchas veces, si es nada más físico, pues algo físico y se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando quieres hacer un vínculo, un apego, una relación, llegar a una intimidad? La intimidad no nada más es sexualidad, es comunicación verbal y no verbal, es entender muchas cosas espirituales a otro nivel. Entonces, vamos a abarcar todo esto en este taller. Va a ser, les digo, el 12 y el 13 de marzo en el DF en Coyoacán. Estoy muy contenta y muy, es un honor que venga él desde allá. Viene a una conferencia de psicoanálisis, luego damos el taller y después se va a Colombia a dar otra presentación. Liliana, ¿dónde te pueden contactar para hacer una reservación o para acudir a este curso? Mira, tengo una página en Facebook que se llama Introspectarte, tengo mi página que es Liliana Fisher Fine Arts, y el correo electrónico mío es Liliana Fisher, es fischer@hotmail.com. Así me pueden contactar y con muchísimo gusto les pasamos todos los detalles. Bien, gracias Liliana, es un placer, es un honor que nos acompañes. Y esperemos que próximamente nos vengas a platicar cómo te fue y qué otros proyectos tienes. Muchas gracias a ti y a todo su equipo por invitarme. Siempre es un placer venir y cuando necesites, ya sabes que yo estoy encantada de compartir contigo y todos los radioescuchas. Y espero verlos prontamente en el taller. Espero que me acompañes en el taller. Y claro que les platico cómo nos fue. Muchas gracias. Gracias. Un corte y regresamos.